Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 21 de julio de 2024. Tema vida. Texto de oro, Romanos. Y esto conociendo el tiempo. Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lectura alternada, Efesios Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmos. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Cab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento y ella dijo a Elías ¿qué tengo yo contigo varón de Dios has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo él le dijo dame acá tu hijo entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Job. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Isaías. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años. Escritura de Ezequías, rey de Judá de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Juan, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primera de Tesalonicenses, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Debiéramos recordar que la vida es Dios y que Dios es omnipotente. La mente es la fuente de todo movimiento y no hay inercia que demore o detenga su acción perpetua y armoniosa. El ser es santidad, armonía e inmortalidad. Ya se ha comprobado que un conocimiento de eso, por pequeño que sea, elevará la norma física y moral de los mortales, aumentará la longevidad y purificará y elevará el carácter. Lo infinito nunca comenzó ni jamás terminará. La mente y sus formaciones jamás pueden ser aniquiladas. El hombre no es un péndulo oscilando entre el mal y el bien, el gozo y el pesar, la enfermedad y la salud, la vida y la muerte. La vida y sus facultades no se miden con calendarios. Lo perfecto y lo inmortal son la semejanza eterna de su Hacedor. El medir la vida por años solares roba a la juventud y afea la vejez. El sol radiante de la virtud y la verdad coexiste con el ser. El hombre es su eterno mediodía, jamás oscurecido por un sol declinante. A medida que se desvanece lo físico y material, es decir, el concepto transitorio de belleza, debiera alborear el fulgor del espíritu sobre el ánimo extasiado, con glorias luminosas e imperecederas. Jamás registréis edades. Los datos cronológicos no son parte de la vasta eternidad. Los horarios de nacimiento y de función son otras tantas conspiraciones contra hombres y mujeres. Si no fuera por el error de medir y limitar todo lo que es bueno y bello, el hombre gozaría de más de 70 años y aún mantendría su vigor, su lozanía y su promesa. El hombre gobernado por la mente inmortal es siempre bello y sublime. Cada año que viene desarrolla más sabiduría, belleza y santidad. La vida es eterna. Debiéramos descubrir eso y comenzar a demostrarlo. La vida y el bien son inmortales. Modelemos, pues, nuestros conceptos de la existencia en belleza, lozanía y continuidad en lugar de vejez y decrepitud. La belleza como la verdad es eterna pero la belleza de las cosas materiales, efímera y fugaz como la creencia mortal, se desvanece. La costumbre, la educación y la moda dan forma a las formas pasajeras de los mortales. La inmortalidad exenta de vejez o decadencia, tiene su propia gloria, el resplandor del alma. Los hombres y las mujeres inmortales son modelos del sentido espiritual trazados por la mente perfecta y reflejan aquellos conceptos más elevados de belleza que trascienden todo sentido material. El donaire y la gracia son independientes de la materia. El ser posee sus cualidades antes que se las perciba humanamente. La belleza es una cosa de la vida que mora por siempre en la mente eterna y refleja los encantos de su bondad en expresión, forma, contorno y color. Es el amor el que pinta los pétalos con miriadas de matices, brilla en el cálido rayo de sol, traza en la nube el arco de belleza, adorna la noche con joyas estrelladas y cubre la tierra de hermosura. El embellecimiento de la persona sustituye pobremente los encantos del ser, que brillan resplandecientes y eternos, eclipsando vejez y decadencia. La receta para la belleza es tener menos ilusión y más alma, retirarse de la creencia de dolor o placer en el cuerpo, y refugiarse en la inmutable calma y gloriosa libertad de la armonía espiritual. El amor jamás pierde de vista la hermosura. Su aureola se posa sobre su objeto. Uno se maravilla de que un amigo pueda parecer menos que bello. Hombres y mujeres de mayor edad y experiencia debieran madurar en salud e inmortalidad en lugar de caer en tinieblas o tristeza. La mente inmortal alimenta al cuerpo con frescura y bellezas celestiales, impartiéndole bellas imágenes de pensamiento y destruyendo los sufrimientos de los sentidos que cada día se acercan más a su propia tumba. La vida, igual que el Cristo, es la misma ayer y hoy y por los siglos. La estructura orgánica y el tiempo nada tienen que ver con la vida. Si el engaño dice, he perdido la memoria, contradecidlo. Ninguna facultad de la mente se pierde. En la ciencia todo el ser es eterno, espiritual, perfecto, armonioso en toda acción. La vista, el oído, todos los sentidos espirituales del hombre son eternos, no pueden perderse. Su realidad e inmortalidad están en el espíritu y en la comprensión, no en la materia. De ahí su permanencia. La vida es imperecedera. La vida es el origen y la finalidad del hombre, y jamás se alcanza por medio de la muerte, sino que se logra caminando por el sendero de la verdad, tanto antes como después de lo que se llama muerte. Hay más cristianismo en ver y oír espiritualmente que materialmente. Hay más ciencia en el ejercicio perpetuo de las facultades de la mente que en su pérdida. Estas no pueden perderse mientras la mente perdure. La comprensión de eso dio vista a los ciegos y oído a los sordos hace siglos. Y repetirá la maravilla. A medida que los mortales empiezan a comprender el espíritu, abandonan la creencia de que hay alguna existencia verdadera aparte de Dios. La mente es la fuente de todo movimiento, y no hay inercia que demore o detenga su acción perpetua y armoniosa. Las escrituras dicen, los que esperan a Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El significado de ese pasaje no se pervierte al aplicarlo literalmente a momentos de fatiga porque lo moral y lo físico son idénticos en sus resultados. Cuando despertemos para percibir la verdad del ser, toda enfermedad, dolor, debilidad, cansancio, pesar, pecado y muerte serán desconocidos. Y el sueño mortal cesará para siempre. Sintamos la energía divina del Espíritu, que nos lleva en vida nueva y no reconoce ningún poder mortal o material capaz de destruir cosa alguna. La vida es, siempre ha sido y siempre será independiente de la materia, pues la vida es Dios, y el hombre es la idea de Dios formado no material, sino espiritualmente, y no sujeto a la descomposición y al polvo. El salmista dijo del hombre, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora leeré Los deberes diarios por Mary Baker Ed. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta Iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.